Desobediencia Civil es una conferencia de Henry Thoreau publicada en 1848. Thoreau fue un hombre nacido en 1817 en un pueblo llamado Concord en el estado de Massachusetts. Estudió en Harvard y se caracterizó por ser un liberal radical y un defensor de las causas perdidas, pero no por perdidas menos justas. Fue un hombre de avanzada, progresista y adelantado a su tiempo. Se opuso al imperialismo de su país, defendió el derecho a pensar por uno mismo, fue un ecologista convencido, tanto que por eso vivió en una cabaña en la mitad de un bosque, defendió a las minorías indias, fue antiesclavista más no poder, promovió la resistencia no violenta y fue totalmente antisistémico. Le molestaba sobremanera el sistema de fábricas porque constituía la explotación del otro. Rechazaba el culto al éxito y la idea puritana del trabajo constante porque significaba la explotación de uno mismo. Le indignaba la injusticia y decía, abro comillas, lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia, cierro comillas. Si la ley no era justa, pues defendía el derecho a no obedecerla. De hecho, para él era más fácil desobedecer al Estado que obedecerle. Así se sentía menos indigno. A los abolicionistas, es decir, a los que se oponían a la esclavitud, los exhortó a dejar de apoyar al Estado desde el ámbito personal y pecuniario. Y si por eso se iban a la cárcel, entonces concluyó que el lugar de la persona justa debería ser la cárcel. Para él, la definición de una lucha pacífica era dejar de pagar impuestos. Esta fue su idea central, su propuesta central, dejar de pagar impuestos como forma no violenta de luchar contra la injusticia. Y fue precisamente por dejar de pagar impuestos que terminó en la cárcel. Para Thoreau era indigno e injusto que con su dinero se financiara la guerra contra México y se mantuviera un sistema a punta de esclavos. Para él, el Estado utilizaba a las personas como instrumentos para cometer guerras injustificadas y la explotación con fines económicos. En una ocasión, se negó a pagar un dinero que el Estado le exigía para sostener al clérigo. Acto seguido, mandó una carta en la que explicaba que él no iba a pagar ningún dinero que fuera destinado a una institución a la que él personalmente no se hubiera inscrito. Y él jamás se había inscrito a la iglesia. Estas ideas sobre desobediencia civil incidieron de manera tal que le sirvieron de inspiración a Gandhi y a Martin Luther King Jr. en sus luchas no violentas. Para Juan José Coy, filólogo y filósofo español del siglo XX, Henry Thoreau fue, abro comillas, una de las figuras de mayor belleza de la historia del pensamiento americano del siglo XIX, cierro comillas. Esto ha sido todo por este capítulo. Gracias a todas y a todos por escucharme. A mis amigos de La Crónica les digo, podéis ir en paz. La desobediencia civil es una forma de resistencia civil contra la injusticia y contra la guerra. Pero Álvaro Uribe le dio por utilizar el concepto no para parar la guerra, sino para mantener la confrontación armada.